historias de maltrato animal tristemente hay un sinfín, desde los que mueren por hambre encerrados en un sótano hasta los que son víctimas de brutales torturas. Un claro ejemplo es el caso de Pincho, un perrito que fue violado desde cachorro por un hombre en España. Luego de 5 años de abusos, un grupo protector pudo rescatarlo cuando vagaba por la calle con una enorme herida en la zona genital. Tras atender sus heridas decidieron publicar una imagen de él en redes para conseguirle una familia. Un día estando en internet, Yvonne West leyó su historia y no dudó en adoptarlo. La mujer pagó a los rescatistas para que lo trasladaran a Suffolk, Reino Unido. Me enamoré de él y quería ayudar tanto a esta alma que pagué para traerlo. Espero que tenga una vida feliz y cómoda, explicó West al medio The Sun. Uno de los rescatistas dijo que el perro había sido abusado desde cachorro por el hermano de su antiguo dueño. Este hombre iba cada fin de semana, y utilizaba ese tiempo para violar, y abusar de Pincho durante 5 años, lo manipulaba y tenía sexo con él, lo que le causó a Pincho lesiones crónicas severas. Como consecuencia de las violaciones, tiene incontinencia y necesita pañales, además de tener problemas en las rodillas y cadera. Pincho también tiene una cicatriz en el cuello por haber sido atado tanto tiempo, y tampoco puede estirar su pata trasera porque un pedazo de hueso le impide moverla. Una vez que lo adoptó, West dudó en pedir dinero a través de internet, pero como Pincho necesitaba 3 cirugías, 2 de ellas consistían en reparar su pene y rodillas, hizo público el caso. Me sorprendió la respuesta en GoFundMe. Recaudamos más de $15.000, expresó. Pensando en sus medicamentos, la mujer también decidió diseñar un calendario con fotos de Pincho, el cual vende a 9 libras esterlinas. A West le sorprende que a Pincho no le asusten los hombres. Al perro le gusta la gente y confía en los extraños. Ahora es un perro diferente. Antes tenía pesadillas y temblaba, pero eso ya no pasa. Las denuncias de los vecinos no sirvieron para que el ex dueño del perro y su hermano fueran procesados por algún delito, pues no pueden ser arrestados a menos que los atrapen in flagranti.